Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero darte la enhorabuena, ¿vale? Por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Ahora dime tu nombre, tus apellidos, tu falla y tu sector. Mi nombre es Irache Trigueros-Silla, soy de la falla Tribunal del Segues del sector Cuarte Poble Chirbella. ¿Cuántos añitos tienes, Irache? 10. Dinos, ¿a qué curso vas y cómo han ido las notitas este año y a qué curso vas a pasar? Voy a pasar a sexto de primaria y en las notas voy súper bien, sobresalientes y notables. ¿Te gustó el acto de la preselección de tu sector o se te hizo muy largo? No se me hizo tan largo como el del año pasado porque este año ha sido más cortito. ¿Qué sentiste cuando oíste tu nombre? Emoción, ¿verdad? Sí, mucha emoción e ilusión para representar a mi falla porque soy la segunda preseleccionada de infantiles de mi falla. ¿Estaba la familia por allí cerquita? Sí, muy cerca. ¿A quién miraste cuando oíste tu nombre? Pues primero a mi familia y después a mis compañeras de año. ¿Esperabas que te eligieran ese día? No, que creía que iban a elegir a otras chicas, pero no. Me eligieron a mí, a Nekal y a Sofía. ¿Y a tus otras compañeras pensabas que también las elegirían? Sí. ¿Hay alguna de tus otras compañeras que no han nombrado que te gustaría que estuvieran aquí contigo? Me gustaría que estuvieran todas en este momento tan especial para mí y para mis compañeras. ¿Cómo te llevas con tus otras compañeras seleccionadas? Muy bien, porque no somos todas de Cuar, somos dos de Cuar y una de Chirbella y nos llevamos bien. ¿Y con las otras de esos otros sectores, ya las conoces algunas? No. ¿Qué te parecieron las preguntas que te hicieron el jurado? ¿Bien, durillas o normales? ¿Cómo las ves? Normales. ¿Sabes decirme a quién le compran los papis los trajes de fallera? A Dalila. ¿Tú sabes si los papis te van, tienen preparado algún traje para el día de la Fonteta? No. Tengo un de terciopelo verde, otro de manga larga verde y el mío de fallera mayor, que es azul y de plata. ¿Cómo esperas vivir el acto de la Fonteta? ¿Te hace ilusión? Sí, mucha ilusión. Y como hay tantos actos, espero disfrutar al máximo. ¿Ese día esperas ponerte nerviosa o lo ves chupado? Nerviosa no. Podría estar tan normal hablando con la gente. ¿Crees que te van a elegir para la corte de 2017 o está muy difícil? No lo sé, la verdad. ¿Te has imaginado en ese momento y lo has llegado a soñar alguna vez estos días? Sí, esta noche. Y si además te dijeran que pudieras ser fallera mayor infantil de Valencia, ¿qué pasaría? ¿Lo serías? Yo sí. Me daría para adelante y sería mucho orgullo para mí, para mi familia y para mi falla. ¿Te hace ilusión pensarlo o con ser de la corte ya te es suficiente? Con ser de la corte ya es suficiente porque has llegado muy alto y otras chicas que también podrían haber llegado ahí se han dejado atrás. ¿Qué es lo que más te gusta de ser fallera? ¿El vestirte? El vestirme y la indumentaria. Los moños totalmente. Mi pasión es mi pasión. Yo por mí estaría todos los días vestiéndome fallera. ¿Qué tal llevas lo de ponerte los rodetes? ¿Te molestan o los puedes aguantar? Los puedo aguantar como 3 días o más. Ahora imagínate que eres seleccionada para la corte del año que viene, ¿vale? ¿Te va a molestar que te hagan fotos todos los días o lo ves como algo normal? Lo veo como algo normal porque saldremos, si me cogen, en periódicos pues cosas así, porque es normal que representamos a toda Valencia. ¿Crees que se debe hablar en valenciano o da igual si lo hablas en castellano? Yo sé hablar muy bien en valenciano, mi colegio es en valenciano y somos línea valenciano, pero hay dos áreas que son en inglés, es como plurilingüe. ¿Tú hablas en valenciano en casa, con los papis, con los amigos, en el cole? En el cole, con algunos amigos y en casa con mi hermana y mi padre y mi madre. De las próximas visitas y jornadas de la convivencia con el jurado, que vas a vivir muy pronto, ¿qué experiencia de todas las que han dicho o más oído de los mayores esperas con más ilusión? La batalla de flores. En caso de no ser seleccionada, ¿por qué pasaría? ¿Te vas a poner triste o no pasa nada porque has llegado hasta aquí y eso ya es mucho? No pasará nada porque he llegado hasta ahí, he sabido representar a mi falla y sería un puesto muy alto. ¿Quieres agradecérselo a alguien? Pues a toda mi familia y a mi comisión entera. Y a mi fallera mayor que no ha podido llegar hasta aquí. Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta tarde de entrevistas y aprovechamos para desearte lo mejor en esta etapa. Y ahora empieza para ti. Muchísima suerte en la Fonteta y espero verte muy pronto. Suerte. Gracias.